Sí, la verdad que fue un honor muy grande para mí, para mi familia también, porque es un trabajo, un estudio de muchos años. Era una carrera que había iniciado apenas terminado el secundario, que después no pude continuar. Seguí mi carrera por otro camino, que no me arrepiento, que estoy muy, muy satisfecha también de lo que he podido lograr en este nivel. La docencia. Es la docencia a nivel primario. Y cuando estuve la oportunidad de iniciar esta carrera a distancia, que bueno, ese era un poco el obstáculo a saltear, lo hice y bueno, pausadamente, pero bueno, el reconocimiento también llegó. Me decía fuera de micrófono, se fue aggiornando a distintos planes de estudio. Claro, el plan del 83 era uno, después en el 96 que hice un segundo intento había otro plan, así que cada vez que había cambio de plan perdía materias rendidas. Y bueno, y este es el plan que está en vigencia ahora. ¿La carrera se llama cómo? Licenciatura en Letras. ¿Y el promedio fue de cuánto? 9,58. ¿Hubo reconocimientos de la UNL y también de una entidad crediticia? Sí, en realidad la UNL hizo hace unos 10 días un acto académico donde estuvieron los mejores promedios de cada carrera que se dicta en la universidad, que son muchas carreras. Ahí se hizo una entrega de diplomas. Entre esos diplomas reconocieron mis estudios como el mejor de la universidad, así que me citaron en otra instancia, en el despacho del rector. Y bueno, ahí nos han recibido muy bien y bueno, nos hicieron entrega desde un banco que es uno de los, no sé si es el término, pero auspiciantes de la UNL en todo lo que es becas de estudio y demás. Y bueno, hubo también un reconocimiento económico. Es decir, que usted cada una de las materias que ha rendido, diga, la preparación fue exhaustiva. No es una historia de, bueno, voy a rendir a ver qué pasa. No, nada que ver. Primero por la edad que uno va, yo empecé, no sé, alrededor de 38, 39 años, o sea que, y ahí ya con no tenía el cargo de dirección, pero ya con una trayectoria en docencia, es decir, vos no podés ir con la mitad del programa preparado, o sea que había materias que llevaban, qué sé yo, medio año o un año prepararlas, porque las literaturas, por ejemplo, son muy, muy densas en cuanto a contenidos. Incluso como te contaba recién, alguna materia que rendí dos veces porque en el cambio de plan o se reconocía a último momento y yo ya la tenía preparada o rendí dos veces una de las materias. Es madre de familia, es directora de una escuela, participó de talleres literarios. ¿En qué tiempo se hace para estudiar? Digo, para dejarle un mensaje a muchos chicos que dicen, bueno, este es una persona tal vez a imitar en cuanto a estudio, me refiero. No, uno no pretende ser ejemplo, es decir, esto era una meta personal, una promesa que había hecho a mi mamá también, de terminar esta carrera. Y bueno, el tiempo se hace, qué sé yo, la noche, la tarde, los fines de semana, a veces resignás una salida, por eso la familia es muy importante, porque hubo también un aguante de parte de ellos muy importante, así que ellos también tienen que ver en este logro. ¿El premio de cuánto fue? De 5.000 pesos. Que es una ayuda económica importante, digamos. Bueno, obtiene el título de licenciatura en letras, con el mejor promedio de la UNL, pero usted es directora de la Escuela Sarmiento. Digo, ¿esto despierta la vocación nuevamente por las letras? ¿Se puede hacer otro trabajo paralelo? ¿Lo piensa? ¿No lo piensa? Y esto te da, es decir, no es solo literatura, porque uno cuando dice letras, por ahí parece medio anacrónico no estudiar letras en estas épocas. Me interesa la rama de lo que es estudio del lenguaje, el lenguaje como práctica social, las relaciones de poder que se establecen mediante el lenguaje. Así que uno también aprende a escuchar diferente, a leer diferente, y bueno, por ese lado también. Y ejercer docencia, no sé, no me queda mucho tiempo para ejercer docencia, tal vez en algún momento. Felicitaciones nuevamente. Gracias, muchas gracias.